sido muy interesantes todos los temas que hemos trabajado hasta el momento, ¿no lo cree, maestro Raúl? ¡Claro! Y considero que nos ha permitido resolver muchas de las dudas que presentan nuestras y nuestros estudiantes. Justamente eso es lo importante, maestro. Pero me parece que ya llegaron. Vamos a recibirlos. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes, a una nueva sesión de Ciencias Biología. Soy la maestra Jacqueline Carlón Molina y me encuentro en compañía del maestro Raúl Hurtado Pérez. Nos da mucho gusto vernos nuevamente y agradecemos que nos permitan acompañarlos en este recorrido a través de la sexualidad humana. En esta sesión concluiremos con el aprendizaje esperado, argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. Así que, en este cierre, nos enfocaremos en integrar los conocimientos inherentes a la reproducción y sexualidad humana desde una perspectiva holística, lo que representa el propósito de hoy. Exactamente, maestro. Por eso, a esta sesión la hemos titulado En cuestión de sexualidad, todo tiene su tiempo. Integraremos los conceptos estudiados en las sesiones anteriores, así que esperamos ser un apoyo más en la resolución de sus posibles dudas en torno a la sexualidad. Como en cada sesión, tengan a la mano su cuaderno de ciencias, su libro de texto, sus bolígrafos y demás útiles escolares. Además, con el apoyo de su abecedario biológico, continuarán construyendo su vocabulario científico. Estamos por culminar. Esperemos que tengan muchas palabras. Sin duda alguna, el trayecto que han recorrido en torno a los conocimientos biológicos ha sido muy enriquecedor. Así que, si ya tienen todo listo, comenzamos. Maestra Jacqueline, un concepto que durante este tema ha sido esencial es el de la sexualidad. Frecuentemente es relacionado con los órganos genitales, con las diferencias entre el hombre y la mujer, o simplemente con tener relaciones sexuales. Pero debemos afirmar que la sexualidad es algo más holístico o integral y se asocia con cuatro potencialidades muy relacionadas entre sí. Estas potencialidades son reproductividad, vínculos afectivos, erotismo y género. Así es, maestro Raúl. Y es precisamente durante la etapa de la adolescencia cuando estas potencialidades se vuelven más evidentes. Como adolescentes, la vida de nuestras alumnas y alumnos es una mezcla de emociones, estímulos, pensamientos, funciones, reacciones, etc. La Organización Mundial de la Salud define a esta etapa como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se origina después de la niñez y antes de la edad adulta. Inicia aproximadamente entre los 10 y 11 años en las mujeres y entre los 12 y 13 años en los hombres. Concluye aproximadamente a los 19 años. En esta etapa, la hipófisis recibe señales desde el hipotálamo, lo cual indica el inicio de la producción de hormonas sexuales por parte de los testículos y los ovarios. La adolescencia comienza con la pubertad, etapa en la que se da inicio a la madurez sexual. Las hormonas que se producen actúan para el cambio de niña o niño hasta transformarse en una persona madura y adulta. Es de suma importancia que las y los adolescentes reformulen lo que llevan a cabo en el día a día. Deben de adaptar sus costumbres, su actividad física, su alimentación, su higiene personal, así como sus actividades habituales, de tal manera que logren tener una adolescencia plena y completamente sana. Es a partir de la pubertad cuando surgen los cambios que provocan diferencias en la anatomía, en el funcionamiento, así como en el comportamiento de todo adolescente, dando origen al dimorfismo sexual entre los individuos. Esto es la diferenciación existente entre ambos géneros. Sí lo han notado, ¿verdad?
Mencionemos entonces, maestro, que dichos cambios puberales se presentan de diferente manera, ya que dependen de factores genéticos, alimenticios, geográficos, étnicos, así como culturales. Cabe resaltar que uno de los procesos más importantes dentro de la adolescencia femenina es el inicio de las ovulaciones, el cual se hace notar con la aparición de la primera menstruación. Por efectos hormonales, el revestimiento del útero o matriz, conocido como endometrio, se engrosa y estimula a los ovarios para propiciar la ovulación. Esto es la producción, maduración y expulsión de óvulos fértiles. Si después de unos días el óvulo no se fecunda, el endometrio empieza a desprenderse, a desintegrarse y por último es expulsado junto con el óvulo infecundo, dando paso a la menarquia o primera menstruación. Ya que menciona la menstruación, maestra, permítame señalar que el desprendimiento del endometrio provoca el sangrado característico de la menstruación y puede venir acompañado por intensos dolores llamados cólicos o dismenorrea. El periodo menstrual tiene una duración de 28 días aproximadamente. Sin embargo, debemos recordar que todas las mujeres son diferentes y este ciclo puede variar entre 20 y 35 días. Además, cabe puntualizar que la menstruación puede durar de 1 a 7 días. Es de suma importancia que todo adolescente conozca las características de su ciclo menstrual, por lo que se le sugiere el uso de un calendario físico o alguna aplicación electrónica para monitorearla. Excelente recomendación, maestro, ya que esta característica sexual es la que da evidencia del inicio de la vida fértil de la mujer, misma que concluye con la menopausia, alrededor de los 40 años. Asimismo, los hombres inician su vida fértil en la pubertad, notándolo a partir de los sueños húmedos por las primeras eyaculaciones. Pero, a diferencia de la mujer, puede durar el resto de su vida, disminuyendo solo con la llegada de una etapa con síntomas similares a los que se presentan en las mujeres y se conoce con el nombre de andropausia. Es a partir de este momento cuando se puede expresar la primera potencialidad de la que hablaremos en esta sesión, la reproductividad, la cual se refiere exclusivamente a la capacidad que tiene todo individuo para generar descendientes. Aunque es a partir del inicio de la producción de óvulos y espermatozoides cuando se puede dar origen a un nuevo organismo. Maestra Jacqueline, uno de los elementos que permitirán tomar decisiones responsables es conocerse y comprender cómo están constituidos. En sesiones anteriores, se explicó el funcionamiento de los órganos reproductores. Seguramente nuestros estudiantes lo recuerdan, ¿verdad? Entre los diversos órganos reproductores, reconocemos que los testículos y los ovarios son bifuncionales, esto es, son glándulas caracterizadas por producir hormonas y gónadas por llevar a cabo la producción de gametos, como son los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. Así es, maestro Raúl. El sistema reproductor de la mujer se forma básicamente por órganos reproductores internos y solo algunos externos. Entre los órganos internos de la mujer se tiene un par de ovarios ubicados a los extremos de la trompa de Falopio, los cuales son dos conductos que reciben a los óvulos producidos en los ovarios para conducirlos hasta el útero. Estos conductos son el lugar donde se lleva a cabo la fecundación de los óvulos por parte de los espermatozoides. Otro órgano interno en la mujer es el útero o matriz, ubicado en la zona pélvica, cuya función es recibir, retener y alimentar un óvulo fecundado. Además, es el lugar donde se desarrolla el embrión durante su gestación. Finalmente, la vagina tiene varias funciones. Es un canal por el que penetra el pene durante el coito o copulación y permite la salida de los bebés durante el parto, así como del flujo menstrual. Ahora veamos cómo está formado el sistema reproductor masculino, el cual, a diferencia de la mujer, es básicamente externo.
todo hombre presenta dos testículos ubicados por fuera de su cuerpo en dos sacos de piel conocidos como escroto. Cuando los espermatozoides son producidos al interior de los testículos, se desplazan a través de los conductos seminíferos para llegar a un conducto ubicado en la parte superior de los testículos llamado epidídimo. Al madurar, los espermatozoides pasan a los conductos deferentes y seguirán su recorrido hasta las glándulas seminales y la próstata. Durante este recorrido, el líquido seminal proporciona viscosidad y grandes cantidades de energía y proteínas necesarias para lograr el desplazamiento de los gametos masculinos. La uretra corre a lo largo del pene. Es un órgano bifuncional. Conduce la orina al exterior y también es por donde se lleva a cabo la eyaculación. Cabe señalar, maestro Raúl, que la parte más visible del aparato reproductor masculino es el pene, órgano alargado y cilíndrico cubierto por una porción de piel llamada prepucio. El pene, al estar formado por tejido muscular, tiene capacidad eréctil, esto es, aumenta sus dimensiones durante la fase de excitación, llevándose a cabo la erección, facilitando la penetración en la vagina y el depósito del semen con espermatozoides que participarán en el proceso de fecundación. Al fusionarse uno de ellos con el óvulo desprendido de uno de los ovarios. ¿Se da cuenta entonces que el hombre y la mujer presentan semejanzas pero también diferencias? ¡Claro! Y estas diferencias nos permiten complementarnos y así podemos vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Y un ejemplo de cómo nuestras diferencias son complementarias lo podemos encontrar en la fecundación. Gracias a este proceso donde se unen los gametos, espermatozoide y óvulo, se puede dar origen a un nuevo ser vivo. Estas células son diferentes en estructura y funciones. Sin embargo, al final se requiere de la fusión de ambas para uno de los procesos vitales, la reproducción. El depositar el semen en la vagina de la mujer facilitará que uno de los espermatozoides penetre la membrana del óvulo y al fusionarse ambos núcleos celulares en el citoplasma del gameto femenino, se llevará a cabo la fecundación. El resto de los espermatozoides serán destruidos. El material genético de un espermatozoide se combinará con el de un óvulo para formar un huevo o cigoto que representará la primera célula del nuevo individuo, dando inicio al embarazo con una duración de 9 meses o 40 semanas. Cuando nuestras alumnas y alumnos sean adultos y hayan decidido ser padres y madres, podrán experimentar y disfrutar de este momento que comprende la paternidad y maternidad responsable. Como parte de este proceso, la madre puede experimentar síntomas como náuseas, irritabilidad, cansancio y presentará varios cambios en su cuerpo gracias a las hormonas que se producen. Cada 28 días, en el sistema reproductor femenino, se desprende un óvulo de uno de los ovarios, el cual, como ya se mencionó, puede ser fecundado. Esta capacidad de reproducirse involucra tanto a la mujer como al hombre, por lo que la decisión de procrear debe de ser tomada entre ambos y se recomienda que ocurra cuando la pareja está en plena madurez psicológica y estabilidad emocional, así como económica, lo que ofrecería al nuevo ser una vida con mayores posibilidades de bienestar familiar y social. Durante la adolescencia, no estamos preparadas ni preparados para responsabilizarnos de todas las implicaciones que se desencadenan al tener relaciones sexuales y ocurra un embarazo. Además, no olviden que una niña puede quedar embarazada justo antes de que se presente la primera menstruación, porque los cambios hormonales pueden generar la ovulación justo en su primera relación sexual, provocando la fecundación. Si no se utilizó,
un método anticonceptivo. Lamentablemente, tener un embarazo precoz o adolescente podría tener implicaciones a corto, mediano y largo plazo, no solo para los futuros padres, sino también para sus familias y la sociedad. Generalmente, los adolescentes que tienen un hijo prorrogan o definitivamente abandonan sus estudios, se incorporan a trabajos mal pagados por no estar capacitados y carecer de experiencia, siendo la familia quien asuma la manutención y crianza del bebé, aumentando así el gasto familiar. Además, se puede presentar complicaciones durante el parto, que en un adolescente son muy peligrosas para su bebé y su vida. Nuestros estudiantes deben tener presente que la decisión de iniciar la vida sexual implica derechos, pero también muchas responsabilidades. Por ello, debe de ser una decisión reflexionada y lo recomendable es evitar tener relaciones sexuales, esperando el momento adecuado para ello. La experiencia sexual temprana en la adolescencia puede tener como consecuencia el embarazo de alto riesgo y la presencia de las infecciones de transmisión sexual, además de algunos problemas familiares y sociales que se generan. ¿Estarían ustedes preparados para enfrentar estas situaciones? Nadie se va a arrepentir de retrasar su vida sexual. Sin embargo, sí se pueden arrepentir de adelantarla. Así que, mejor disfruten plenamente su adolescencia. Excelente idea, maestro Raúl. Precisamente la segunda potencialidad, representada por los vínculos afectivos, suele crear relaciones con todo lo que conforma el entorno y tiene diversas índoles: filiales, amistosas, afectivas, protectoras, de admiración o amorosas. La familia representa el núcleo de la sociedad, un excelente ambiente de ayuda al adolescente que le proporciona vínculos morales, apoyo económico, sentimental y afectivo, así como un clima de protección. Es el principal centro de convivencia de todo individuo. Además, la primera educación sexual se adquiere en la familia y se basa en principios, costumbres, moralidad y valores. Lamentablemente, al buscar la independencia, llegan a alejarse del seno familiar e incorporarse a diversos grupos de amistades que los pueden conducir a situaciones de riesgo. Debemos comprender que las amistades cambian conforme se modifica el ambiente en que se desarrolla cada individuo. Esto es como la escuela, el trabajo, el lugar donde vive, etc. Y la familia siempre será la familia. En efecto, maestra, cabe mencionar que los noviazgos durante la adolescencia rara vez funcionan, ya que las mentalidades de los adolescentes son diferentes. Además, se requiere de madurez mental para tomar decisiones. La pareja debe considerar seriamente si es el momento de formar una familia, pues implica grandes responsabilidades. Por esa razón, las y los adolescentes deben decidir a conciencia el inicio de sus relaciones sexuales, ya que no solo tienen como consecuencia un posible embarazo, sino también existen riesgos para la salud, por lo que deben de informarse sobre métodos anticonceptivos y la protección ante posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual. Un embarazo no deseado puede llegar a generar y establecer un matrimonio forzado, promoviendo en ocasiones violencia intrafamiliar y originando así familias disfuncionales. Sabemos que el deseo sexual despierta durante la adolescencia y esto puede promover el inicio de las relaciones sexuales. A esto se le conoce como la tercera potencialidad, el erotismo. Este se relaciona con la capacidad de dar y recibir placer, siendo en la adolescencia donde suelen aparecer las primeras manifestaciones del amor erótico. En un primer periodo puede surgir el amor platónico e idealizado, que se ubica en figuras distantes e inalcanzables. En un segundo periodo, los adolescentes colocan el amor en una persona cercana
y alcanzable, que suele ser de su grupo de amistades o compañeras o compañeros de clase. Conforme evoluciona la relación, la pareja buscará oportunidades para estar a solas. En esta etapa, las expresiones de amor pueden ser muy variables e intensas, como besos o caricias, llegando en ocasiones hasta las relaciones sexuales. Pero, si bien las relaciones sexuales son una experiencia erótica, nunca debe de ser una imposición. Una relación sexual es un acto decidido en común acuerdo, cuando se tenga la suficiente madurez física y se esté completamente seguro de lo que se quiere hacer y con quién se desea llevar a cabo. Nunca, por ningún motivo, deben obligarte a tener un contacto sexual no deseado. Ni tú debes forzar a nadie a hacerlo. Además de que esto sería ilegal y penado por las leyes civiles. Otro aspecto dentro de esta potencialidad es el autoerotismo o masturbación masculina o femenina, el cual consiste en acariciar y estimular los genitales. Recuerden que al revisar los mitos sexuales, analizamos que la masturbación es una práctica común y no es dañina. A través de ella se puede conocer el propio cuerpo, experimentar sensaciones agradables y lograr una experiencia saludable cuando se decida tener una relación sexual con otra persona. Sin embargo, es importante observar medidas de higiene durante la exploración del cuerpo para evitar posibles infecciones. Como cualquier otra actividad, la masturbación debe realizarse de manera que no afecte otras actividades. Si se convierte en una obsesión, es necesario buscar ayuda profesional. Por último, no hay que olvidar que las sensaciones de placer son amplias. Los seres humanos tenemos varias formas de sentir y expresar el placer. Por ejemplo, los besos, los bailes, poemas, películas o canciones. Maestro, al hablar sobre el erotismo, viene a mi mente que este es uno de los aspectos donde las mujeres se ven muy limitadas o criticadas. Tiene razón, maestra Jacqueline. Los roles de género siempre han sido difíciles para las mujeres, ya que desde la antigüedad se ha mostrado un sentido sexista donde el hombre representa la fortaleza y la mujer la sensualidad. Pero afortunadamente estos estereotipos están siendo removidos de nuestra sociedad. El género, la cuarta potencialidad, enmarca los conceptos sociales de los hombres, las mujeres y las diversas orientaciones sexuales. Actualmente, la desigualdad de género se está buscando equilibrar. Las mujeres podemos acceder a puestos directivos o públicos de primer nivel. Tenemos acceso a la educación superior y demostramos nuestras capacidades dando excelentes resultados en labores profesionales. Asimismo, muchos hombres se están involucrando en la responsabilidad de compartir las tareas del hogar, demostrando de esta manera que la equidad de género no demerita la masculinidad ni significa una ayuda o favor a las mujeres. Así que debemos de comprender que el hombre no le pertenece a la mujer ni la mujer le pertenece al hombre. Ambos sexos son complementarios y, por lo tanto, las diferencias que presentamos solo nos deben fortalecer. La sexualidad no solo está determinada por las características biológicas, sino también por el entorno social y cultural donde se desarrollan los individuos, el cual influye en la manera en que será expresada cada potencialidad. La adolescencia es una etapa maravillosa, en la que pueden comenzar a vislumbrar, entre otras cosas, su proyecto de vida. Es decir, aquel que les permita ser ustedes mismos, lograr sus metas a futuro, comprometerse y esforzarse por lo que desean, incluyendo todo lo relacionado con la sexualidad. Tómense su tiempo, infórmense. Es de suma importancia reflexionar detenidamente ante toda decisión que se han de tomar, principalmente dónde y con quiénes se involucran. El decidir qué hacer,
cuándo y con quién, el deseo de tener hijos o no, pero sobre todo aprender a decir no y aceptarlo cuando sea necesario. Así que tranquilas y tranquilos, no se sientan presionadas ni presionados. Este es el reto. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que han aprendido. Platiquen y analicen en familia diversas situaciones relacionándolas con las cuatro potencialidades de la sexualidad humana. Se pueden guiar con los ejemplos que aquí les presentamos y que podrán descargar accediendo a la página de Aprende en Casa. Abecedario biológico. Todos los elementos abordados en esta sesión están presentes en muchos aspectos de nuestra vida, desde que nacemos, y se expresa a través de pensamientos, deseos, creencias, conductas y relaciones. Por ello, el concepto que le sugerimos agregar a su abecedario biológico es potencialidades de la sexualidad. Busquen su definición e ilústrenla. Soy el maestro Raúl Hurtado Pérez y me despido desde el andador Guardianes de la Reina en Tonalá, Jalisco. Esperamos haber fortalecido su conocimiento creando herramientas para que tomen decisiones responsables e informadas. Ha sido un verdadero placer el compartir esta sesión con usted, maestra Jacqueline. Nos vemos en una próxima sesión. ¡Aizcaquema! Muchas gracias por acompañarnos, maestro Raúl. Disfruten de una vida plena, sana, informada, responsable, segura y satisfactoria. Conozcan integralmente su sexualidad y sigan aprendiendo de ella. Soy la maestra Jacqueline Carol Molina y nos vemos pronto en una sesión más de Ciencias Biología. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.